Venga, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Víctor García. Que ahora os voy a tener que llamar, como hay varios Víctor, os voy a tener que llamar como en el cole. Víctor García, Víctor Monroy y tal, no sé qué. Bueno, nos vamos con la segunda misión, amigos míos. El Vizcaya. Vamos a ello, a ver qué tal. Está bastante cambiada la campaña, está mejor así como estaba antes, sin duda alguna. Rajasthan es una tierra cruel, un desierto desolado, serpenteado por los dedos sinuosos del río Ganga. El clan Rajput que reinó aquí es tan fuerte como el suelo del desierto y tan apasionado e impredecible como la corriente del río. El nombre Rajasthan significa tierra de reyes, y de esta tierra provienen los mejores guerreros y rajás de la India. Un rey llamado Jayakandra gobernó los clanes más fuertes. Su experiencia y fuerza fueron superados solo por su amarga furia y ambición. Él pretendía gobernar toda Rajasthan. Para seguir con las antiguas tradiciones, Jayakandra ordenó un ritual para dar a conocer su autoridad. Una yegua fue liberada en Rajasthan y perseguida por sus guerreros. A donde iba la yegua, el líder de esa tierra aceptaría la autoridad de Jayakandra o sería desafiado a pelear con los guerreros. Mientras Prithviraj cazaba tigres en el bosque, descubrió lo rápido que un cazador podría convertirse en la presa. Bueno, vamos a ver qué tal. Objetivos: Prithviraj debe sobrevivir. Vale. Encuentra y mata al tigre siguiendo el rastro de restos animales. Pistas. Tienes un límite de población de 200 unidades para cazar un tigre. Prithviraj necesita saber cuándo ponerse de pie y pelear, de preferencia en una colina o cuándo huir. Aunque no puede correr más rápido ni por más tiempo que un tigre, un instante le bastará para recuperar su salud. Los clanes Rajput van a la guerra entre sí tanto como contra Prithviraj. Aprovecha estos conflictos para atacarlos mientras combaten entre ellos. Los Chauluk Ya, Sohumbra y Lohara serán tus aliados una vez que sus reyes hayan muerto. Procura no causar demasiados daños en sus tierras. Aunque Jayachandra es tu rival más importante, no es necesario que lo derrotes. Mata a los Rajas y acaba con los Naga para lograr la victoria de Prithviraj. Exploradores. Prithviraj retomó la cacería, pero sus enemigos lo obligaron a regresar a Ajmer. Necesitará doblegar a los Rajas rivales para gobernar el Rajasthan. Jayachandra, en rojo, comenzó su conquista tomando el territorio entre el Ganges y el Yamuna, muy cerca de Ajmer. Su ejército es diverso, pero en especial sus elefantes arqueros son una amenaza. Los Chauluk-Ya, en morado, rigen los mares desde la península de Gujarat, en el suroeste de Ajmer. Cuentan con una poderosa flota y ejércitos de camellos y caballería. Los Sohumbra, en amarillo, controlan el río Indo desde su base en la costa del delta al oeste. Han adoptado las tácticas de caballería y arquería de los musulmanes que antes los gobernaban. Los Lohara, en Ciani, defienden las montañas de Kashmiri, en el norte, la zona de el Kashmir, con su infantería, guerrilleros, armas de asedio y monjes. Por último, entre las facciones, otras facciones desafían a Prithviraj. Los Naga, en verde, son feroces en los bosques del sureste, mientras que los Dacaoit, en anaranjado, son bandidos que se ocultan en el desierto y las montañas, desde donde emboscan a viajeros desprevenidos. Bueno. Sigue los huesos de animal, mi rajá, y encontrarás a tu presa. Con cuidado, incluso un rajá no puede igualar a un poderoso tigre. Bueno. Orlu versión tigre, pues un poco sí, ¿no? Míalo. ¡Una cacería exitosa! Regresemos rápido a Ajmer, mi rajá. Sus rivales están cazando príncipes en lugar de tigres. Lleva Prithviraj a su caballo en la tienda de caza. Esto no es un caballo, esto es un rinoceronte. Ojalá Prithviraj montado en un rinoceronte, tío. Ojalá, ¿eh? ¿Os lo imagináis? Conquistador de la India absoluto. A ver quién le dice lo contrario.
Ahí estamos. Naga, tendremos que pasar por estas serpientes para llegar a nuestro bote y regresar a Akmer. ¿Y estos monjes, tío? ¡Corran! ¿Estos men, tío? Que me la lían. Un templo de serpientes y reptiles. Los sacerdotes Naga nos maldicen y condenan. Debemos irnos rápido. Regresaremos, ¿tío?, después para purgar los Naga de este río. ¿Pero y estos men? ¡Corre! Oye, muy bonito el mapa, muy guay, ¿eh? Pero qué locura, tío. ¿Todos los héroes brillan tanto siempre? ¿O este en especial tiene un brillo extra? Brillan así siempre. Amigo mío, están en modo Super Saiyan. Hostia, qué vasto, ¿no? Es el comienzo de esta misión. Reiniciar al bien plan. FF. Guarda. Sí, voy a hacer un guardado de Prithvi, que no hemos hecho. Han cambiado ciertas cosas de la interfaz del juego, eso está bien. Has puesto modo rápido, está en rápido la partida, pero no en muy muy rápido. O sea, no está puesto en más velocidad de la que debe. Guarda y construye castillos, te hacen falta. Buenos avisos esos. Es bueno estar de regreso en Akmer. Pero no me quedaré sentado mientras mi rey no gobierna Rajasthan. Guardé este oro en la tesorería para esta ocasión. Hemos llegado. Bueno, me gusta que haya un debate en el chat de historiografía, amigos. O sea, eso es tremendo, de corrientes historiográficas. Mola un montón. Mola un montón, macho. Bueno, aquí cada uno, pues dependiendo de un poco cómo vea los acontecimientos históricos y de cómo se los plantee, desde qué perspectiva quiera verlo, pues elige una u otra corriente o cree más en una manera o en otra de hacer historia. Entonces, bueno, aguante Annals. Yo lo hago desde la versión Annals, que es, digamos, la versión más... ¿Cómo resumiría yo el tema de los Annals? La versión más humanista o que más tiende a la persona en sí, ¿sabéis? Más que a otras cosas. ¿Con qué resolución gráfica juega? Se ve increíble. Estamos jugando a 1080 y está todo en ultra. Menos, no tengo el pack HD puesto, ¿eh? No lo tengo puesto. Pero Bruce Lee Revenge, me mola mucho tu nick. Bruce Lee, aguante. Al final, Annals es la integración de otras ciencias sociales humanistas al materialismo. Annals es, vamos a ver, realmente lo que es ver en conjunto, pongamos que una cultura, ¿no? Pongamos la cultura india. Es ver en conjunto no solo su historia, sino también pues, su literatura, su arte, su el tema de la sociología, la antropología, muy importante el tema antropológico. Es juntar muchas cosas para analizar de la manera más humana posible, es decir,
al ser humano desarrollándose, ¿sabéis? Más que cómo hace el tema más materialista, ¿no? Cómo produce, o como tal, o como Pascual, o la historia de su vida a través de la pasta. Es análisis de tercera generación, pura historia cultural, sí. Así es. Pero es que es indivisible, ¿eh? Bajo mi punto de vista. O sea, tú no puedes dividir la historia de la literatura o de la geografía. ¿Entendéis? Bajo mi punto de vista. No es... O sea, es divisible como materia de estudio, pero es indivisible, forma parte de lo mismo. Es una hiena el que es una hiena. Era un tigre. Quiero decir, no puedes ver de manera independiente el siglo de oro español de las creaciones literarias de ese siglo. O no puedes ver de manera independiente pues los movimientos literarios del siglo XX en España sin... cuando estás analizando la guerra civil, pues claro que influyen, y claro que tienen importancia, y claro que son relevantes. No sé, yo sí que creo mucho en eso. Es la manera en la que yo trabajo. Y vamos, en el siglo XX, por ejemplo, algo que me parece que es importantísimo para el análisis histórico de cualquier episodio desde los años 40, es el cine. Bajo mi punto de vista, es crucial para analizar la identidad de las sociedades, cómo funcionan, qué tipo de objetivos se plantean, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Crees que Latinoamérica será una potencia en el futuro? Si Estados Unidos deja de meter sus sucias manos en Latinoamérica, sí. No me entendáis mal. No me entendáis mal. Pero si deja de haber un intervencionismo en Latinoamérica, sí. O sea, tiene el potencial, tiene los recursos para hacerlo. Pero, claro, falta también que deje haber tanta corrupción, que es algo que en España estamos también acostumbradísimos. ¿Te parece más relevante la economía que la cultura? Bueno, son maneras de ver las cosas. El gato pardo, buenísimo para interpretar la reunificación italiana. No todo se puede interpretar de la misma manera, ¿sabe? Bajo mi punto de vista. No, o sea, no todos los acontecimientos tienen el mismo pozo. Se nota la mejora de rendimiento del nuevo parche, no has probado los gráficos. No los he probado. Pero desde luego el rendimiento así normal del juego, sin el parche HD, se ve, o sea, va mejor. Ya te lo digo. Bastante. Se nota bastante. Latinoamérica está muy subordinada a los intereses de los yankees. Ojalá tuviera menos influencia. Los yankees, el tema con Latinoamérica es que la han tomado como un patio trasero, ¿sabéis? Patio trasero mal. Salvo, yo recuerdo, vamos, cuando estudié Historia de América, quien lo intentó bien, o sea, la idea bien para integrarse, para integrar los dos mundos, el latinoamericano y el estadounidense, fue el plan que hizo Kennedy, ¿no? Se me viene ahora mismo el nombre. Tiene un nombre muy gracioso. Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso. Kennedy hizo eso un poco pues para...
para que funcionara la relación, hubiera una buena relación entre los dos y tal, ¿no? Pero no salió al final. También Kennedy lo asesinaron. Todo mal. Yo sí que creo que el tema revolucionario latinoamericano fue una explosión, ¿vale? Por ejemplo, el tema cubano es una explosión. En el sentido de que era algo que fue necesario en su momento para echar, por ejemplo, a Batista de Cuba, pero que luego se convirtió en algo realmente complicado de hacer, digamos, de convertirlo en democracias establecidas y, ¿sabéis? Argentina era una potencia, en eso lleva razón Macu. Argentina era una potencia bestial que la dejaron un poco inutilizada. Ahora parece que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, parece que ha jugado la remontada. Pero igualmente va a ser complicado. Le va a costar a Latinoamérica tirar para adelante. Casi tanto como Europa seguir siendo relevante. No sé, para mí el problema de Latinoamérica está en esas revoluciones que generan luego una inestabilidad bestial. Después de, cuando eliminas un régimen súper corrupto como los que había allí, no se supo, digamos, hacer una transición en condiciones, ¿no? Entonces, en muchos países, no todos, pero en muchos, costó mucho hacer una transición. Y luego, aparte, la presión yanqui, eterna presión yanqui, por supuesto. No hay más que ver el tema de Allende, por ejemplo, el tema... es que hay mil ejemplos, tío, mil ejemplos. La contra, yo qué sé, mil cosas, tío. De todas maneras, los norteamericanos, bueno, iba a decir, ahora están menos intervencionistas, pero bueno. Bueno, bueno. Lo de Evo Morales, no sé hasta qué punto ha sido algo interno o algo externo. Lo sabremos en algún momento. ¿Viste lo que preguntaba? No lo vi, Dani. ¿Se lo puedes volver a preguntar? Feten. Me gustan estos debates. Son debates interesantes, chicos. Son debates. O sea, son un tipo de debate que me gusta tener en el chat. Porque son los debates que molan, tío. Molan mucho. Yo estoy seguro que al final quien dominará será la India. Los demás países envejecerán y China, además de envejecer, vivirá una revolución para avanzar a la democracia. China estallará. Eso yo casi seguro os lo digo, que China va a estallar. Más tarde o más pronto va a pegar un petardazo China. Porque no hay quien sustente eso, no hay quien lo siga manteniendo, ¿sabéis? Es imposible. O sea, de aquí a X tiempo, pues hará catapum, prum, prum. Matadlo, muchachos. China en el año 2050. Se entiende la metáfora, ¿no?
No es que no se sepa hacer una transición, es que los intereses de otras potencias mundiales, yanquis, ponen obstáculos y hombres de paja al medio para entorpecer. Eso también es cierto, pero yo también creo que ha habido muchos intereses corruptos y egoístas desde propias personalidades y personajes históricos de los propios países latinoamericanos. De la misma manera que lo había en Estados Unidos y que lo hay en todos los países, ¿no? No es algo propio de Latinoamérica, sino que es algo generalizado, solo que Latinoamérica ha tenido una influencia quizás mayor por las circunstancias y el contexto. Evo Morales está en Argentina como un refugiado político, sí. Preguntaba que qué hace la puerta de Trobulán en la India, ¿dónde está el tigre? Me resulta curioso. Ah, pues ni idea. Lo habrán puesto por poner. El problema de China va a ser su transición. China, ya veréis que va a ser... Aquello va a ser... Va a ser complicado. Va a ser un proceso histórico complicado. Yo, ¿sabéis por quién me alegro mucho? Si China se derrumba como sistema comunista, comunista y totalitario como es. Me alegro, tío, de verdad, por el Tíbet. Me alegro de verdad por el Tíbet, porque han estado muchísimo tiempo, llevan un mogollón de tiempo, muy machacados, y no se lo merecen. ¿Qué estamos en el WoW, que tenemos que destruir nagas? Pues eso digo yo. Bueno. Free Tíbet. Yo, en ese sentido, sin duda. Lojar avanzada de los castillos. Uy, qué peros. Bueno, la invasión de Tíbet fue porque querían anexionarse el territorio y esa fue la excusa. Más que otra cosa, No sé, es sin duda... Yo soy de los que cree que China se va a pegar un batacazo. El que babillos te desea feliz Navidad. ¡Uy, qué guay! ¿Pero y ese emoji? ¿Pero y ese emoji, men? ¿Que lo has hecho ahora o qué? ¿Qué dices, men? ¿En serio? Los punticos del canal. ¡Joder, qué guapo, tú! Me flipa eso, chicos. Mil gracias, Evi. Hay un vídeo por ahí... Bueno, hay un montón de reportajes y de cosas de Tíbet que os voy a contar. Pero hay un youtuber... ¿Cómo se llama este chaval? Que vi yo un vídeo suyo en Tíbet hace poco, que ha ido él a hacer un vídeo. ¿Cómo se llama? Es majete el chaval. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, tío. Bueno. Pero hablaba del tema, ¿no? Está controladísimo Tíbet, tío. ¿Ves lo que los chinos quieres que veas? Quieren que veas. China le va a quitar, dice Ricardka. China le va a quitar la hegemonía económica a Estados Unidos. Ojo. Ojo con los Estados Unidos, Los Estados Unidos lo que tienen, que no tiene China, es que son el protagonista. Son el protagonista de la narrativa histórica, ¿vale? Aunque China les quite el papel dominante económicamente. Algo que tienen los americanos que China no tiene es Hollywood. Y es el mundo, los grandes artistas de la música, en fin. De momento, el papel cultural dominante lo ejercen los Estados Unidos. ¿Sabéis? Para el mundo entero. Para China, China tiene su propio micromundo. Sí, sí, no, tienen, hay cámaras en el Tíbet. O sea, literal, en cada... El chaval este lo decía, en cada esquina tienes una cámara, el Tíbet. Cuando China deja de pensar que es el ombligo del mundo, lo mismo avanza. Y esa no es mala frase. China le pasa lo mismo ahora que hace 2000 años. Así que piensan que son la repanocha. Lo son.
lo son. Pero su modelo, digamos, de creerse más que los demás, les hace en muchos casos estar atrasados en ciertas cosas. Estados Unidos domina servicios, pues por eso fue tan importante la pelea Google-Huawei. China no tiene grandes creadores de software. Esa es la movida. No tiene grandes creadores en general de muchas cosas, ¿sabes? Es lo que tiene un sistema totalitario, que no deja muchas veces generar cosas con libertad. Se van 24 horas el kebab. Bueno, pero utilizar el kebab, chavales. Yo creo que el que Estados Unidos domine el tema cultural es la clave para que siga siendo la madre del cordero. ¿Sabéis? Mientras Estados Unidos siga vendiendo la Coca-Cola como la vende y no compremos la Cao-Cao, pues van a seguir ahí. Y Europa está en medio de todo esto. Europa a mí me recuerda ahora mismo en el momento actual a lo que recuerdo, al paralelismo histórico, es a la última Grecia helenística. ¿Sabéis? A la última Grecia helenística. Porque vive un poco de las glorias del pasado, ¿no? Vive un poco de eso, de las glorias del pasado y... Tampoco aporta, pero tiene grandes intelectuales, pero tampoco es una fuente de nada enorme y tal. Me recuerda un poco eso, la Grecia helenística, la última Grecia helenística. Si yo no digo que no, o sea, la hostia, el tema ese, Xavi. Si el tema es cómo lo vendan, ¿sabes? El tema es cómo lo vendan, tío. Yo creo que pueden los chinos llegar a ser la hostia, pero para eso tienen que convertirse en un sistema... democrático, con libertades y demás. Si eso, si lo hacen, bueno, es que si hacen eso, no pueden mantener el nivel productivo que tienen. ¿Entendéis? Es una cosa o la otra. Porque claro, tienen mucha mano de obra que es prácticamente esclava. Sí, Europa se está ahora mismo en lo que era Grecia para Roma. Fuente de inspiración, pero patio de atrás. Yo os voy a ser sincero, no creo que China vaya a llegar a ser la reventada que todo el mundo cree que va a ser. Es una gran potencia, como ha sido en todos los momentos de la historia. Pero es tan aislacionista, es tan metida en su propio... Está metida en su propia movida, que no... Los árboles no le dejan ver el bosque a China muchas veces, ¿no? Y puede que nunca deje ese papel del dragón durmiente, ¿no? Puede que no. O sí, puede ser que esté yo equivocado. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Europa es la madre del cordero en ese sentido.
El gran tapado es la India. Allí también, eso también es cierto. Eso también es cierto. ¿Qué opinan del tema Gibraltar? Pues que lo tienen los británicos, pero le pertenece a España. Y ya está. O sea, lo tienen pues porque lo tienen que tener por el tratado y tal, pero... Bueno, el tema es grandes debates de la historia del canal, ¿eh? Más granjas. Cheto, no creas la universidad ahora, en breve. Desde que acabó la Guerra Fría, Estados Unidos le dejó de importar Latinoamérica. La Guerra Fría... ¿Creéis que la Guerra Fría terminó? ¿Vosotros creéis que la Guerra Fría terminó? ¿O terminó una fase de la Guerra Fría? No crees la universidad, porfa, no tengo que te voy a entregar esta semana si te trabajo, me quiero pegar un tiro este mes. Nermata, Nermata. Sí terminó, dice Eddie. ¿Seguro? Que la Rusia de Putin entrara en Siria lanzando zambombazos o invadiera Ucrania. ¿No os parece un poco de la Guerra Fría? ¿Nos parece un poco probar un point para decirle a Estados Unidos, ojo con nosotros? A Estados Unidos y a China. ¿Por qué le hago tan poco daño a este elefante? No le hago nada de daño, tío. ¿Qué diablo? Tengo que construir castillos, ¿eh? Yo creo, para mí... Lo que terminó con la caída del muro es el fin de la Unión Soviética, ¿vale? El final de la Unión Soviética. Pero el final de la Guerra Fría o de lo que... del conflicto, digamos, de dos mundos, el mundo ruso y el mundo estadounidense como potencias rivales, yo creo que no termina, ni va a terminar en mucho tiempo. Mata a los reyes y quédate con sus ejércitos. Hay que matar a estos men, ¿no? Eso es muy de los anals, eso que dice Dani. Eso es muy de los anals. Pones el papel de cada persona a la hora de mirar la historia. Eso es muy de los anals. Me gusta que pienses así, Dani. Me gusta, me gusta. La Guerra Fría, la lucha entre dos ideologías. Yo creo que es diferente la lucha de ideologías de la Guerra Fría como lucha de dos potencias rivales.
La lucha ideológica yo creo que estaba en un segundo plano. Yo creo que estaba en un primer plano la lucha tecnológica militar. Es decir, mira, yo tengo más bombas. Pero bueno. Son debates interesantes, chicos. Hoy estáis en modo intelectual. Me gusta. Me gusta mucho. Los reyes están en un centro urbano, el amarillo y el morado en una torre. Vamos a ir a partirles la cabeza ahora mismo. Bueno, tú. Golgumbath. Uf, tengo unas ganas de tirar esto. Mucha suerte, Oscar. Vamos a ver si reventamos al morado. Oye, vais a dejarme en paz. ¿Estos dónde cojones van? ¿Quién les ha mandado ahí? Los trabucos pegan regalazos en vez de pedradas. Sí, sí, ahora están tirando. Mira qué pedazos regalos. Menudos regalitos. Poco se habla de esos regalazos. El amarillo es el más fácil. Bueno, vamos a ir a por el morado, lo tenemos aquí cerquita. Solo hay que matar al rey, ¿no? Y te dan lo que tienen... Y te dan lo que tiene, ¿no? Los aldeanos y demás, ¿no? Llego tarde. Sí, llegas un poquito tarde, R2, pero aquí estamos. Sacar piqueros, tío. Vale, vamos. Míralo, ahí está. Matad a ese pájaro. ¿Cómo corre? ¿Qué se ha metido en la torre? Tú, que se ha metido en la torre, pero será guarro. Será porco. Lúrido porco. Nada, retirada. Va a ser esto más lento de lo que creíamos. ¿Y estos men? ¿Estos men atacando por aquí? ¿Qué? Esta misión te atacan por todos lados, ¿eh? ¿Cuál es la campaña más entretenida de Age of Empires Definitive Edition? Uf, depende de gustos. A mí me gustó mucho la de Tamerlán. No tengo oro, men. Ah,
Para mí la de Saladino, dice Catelite. La de Saladino es una gran campaña, sin duda. ¿Y este pesado ahora con los barcos qué? Cuando te atacan 500 a la vez es un poco pesadito el H. Perdóname, chicos, que ahora esté con el comentario un poquito peor, pero es que tengo que partir cabezas, tío. Barco es el enemigo natural de Seto. Sí, en este juego sí. En el H3, bien. Pero aquí sí. Aquí he nacido para odiarlos. Pachacutec me parece brutal. Está muy divertida, Pachacutec. Sin duda. Mola un montón. La de Genghis me gusta a mí mucho, la de Genghis Khan. Barcos de transporte, los necesitas para destruir la maravilla de los Naga. Ahora iremos, servidio. Ahora iremos. De momento vamos a matar a este men. Y luego iremos a por la maravilla. La maravilla estaba por aquí. Era esto. Así que nada. Venga, vamos, vamos. Matadle. Matadle. Nuestras espadas ante el clan Chowan. Que la noticia de nuestra amistad llegue a todo el mundo. Bien. Y ahora vamos a establecer una ruta de comercio con estos men para firmar nuestra amistad. Porque ahora, ¿sabéis? El meme de... ¿Cómo se llama, tío? El meme de... Now, ¿cómo era? Ah, eran dos chavales indios que decía que Now Salman is my best friend o algo así era, no me acuerdo. Friendship ended with Somra. Now Cholukia is my best friend. Vale, vamos a sacar vamos a sacar la universidad para sacar ingenieros de asedio y demás. Pues sí, regalos a las carretas de comerciantes habría estado genial que hubieran metido. Toda la razón del mundo. Oye, ya basta, con la broma. Por cierto, los guerrilleros lanzan, creo que son palos de estos de caramelo. Mira. Qué gracioso, tío. Matadlos. Basta, basta de las risas, matadlos. Ahora no puedo mirarlo, Jota, luego lo miro. Es que estoy metido en el juego y no... Tengo que darle al... Tengo que tabearlo y toda la pesca. Me da toda la peresi. Si te falta oro, ¿por dónde vienen los sombra y los lurulú? Luluru, ahí hay oro. Vale, ahora iremos. Gracias por recomendarme la serie Hernán. No, pues yo no la he visto, tío. La recomendó Eddie por aquí. Y yo le dije, bien, luego la veré. Así que es más cosa de Eddie que mía. ¿Esto se llega con los trabucos? Yo creo que sí. Yo creo que se llega con los trabucos. Vamos a tirar de trabuco, ¿por qué no? Venga, vamos, vamos, vamos. No es de Netflix, es de Amazon, la de Hernán Cortés. Yo tengo muchas ganas de el día 20 porque sale el Brujer. Sale el Brujer, amigos.
Que por cierto, me estoy leyendo el tercer libro y me encanta saber cómo Sapkowski pasa de... Es un señor que pasa de hacerte una novela de fantasía oscura a escribir Rebelde Way en 0, tío. Pasa de telenovela a fantasía oscura en 0, coma. La de Witcher va a ser de Netflix, ¿eh? Netflix quiere sustituir a Juego de Tronos con ella. Puede, ¿eh? Pero Brujer es tremendo. ¡Fuera de aquí, serpientes! ¡Regresen a sus agujeros! Para llegar a donde está este men creo que tengo que atravesar un vado, ¿no? Esto es un vado, ¿verdad? Nos falta oro, ¿eh? Están atacando las rutas comerciales, como muy cerdos que son. Menuda guarrada que están haciendo, tío. Esta misión antes te daban dos ciudades mejor preparadas, no un pueblito. Bueno, pues quizás ahora es un poquito más complicado, ¿no? No lo sé, no me acuerdo la versión antigua, tío. No tengo recuerdos de ese lugar. Tantos enemigos, tío, se me hacen las partidas larguísimas. Me recuerda a la segunda o la tercera de Drácula, que era también con 800 enemigos y se hacía la misión larguísima porque había que matarlos a todos y era como wow. Qué partida más larga, ¿no? Esto es men, tío, ya basta, Qué pereza me estáis dando, por Dios. Por Dios y la marimorena. Uno nagro, tío. Uno nagro. Por ahí, se ha metido en la torre. Qué puerco, tío. Solo me queda un trabuco ya. Nada, aquí nos ganan, tío. Nos van a eliminar. Nos van a eliminar. Hasta luego, cocodrilo. Buen intento. Por cierto, Seto, en el Age of Empires 3 jugarás los DLCs, ¿no? Sí, jugaré las expansiones. Tanto Warchiefs como... Como... Ascend Dynasties. Vale. Chao, Cristoniano. En la original no paraban de atacarte por todos los lados. Me imagino. Aquí también ya se hace más pesado que una vaca en brazos, tío. Y este men, tío, me manda aquí un soldado a matarlo. Qué pena no jugar con españoles para hacer un rush de aldeanos.
Aizen Dynasty es cremita. No las he jugado, ¿eh? Esas son nuevas. La universidad, llevas toda la razón del mundo, Solomon. Pero es que lo que nos falta es oro, básicamente oro. Aquí hay algo. Pero vamos. Poquita cosa, Hora de construir Bollywood. Seto, te lo repito porque el mensaje se esconde tanto chat. Que me voy a pillar el Brujer edición 3, completo, por 12 napos, Instant Gaming. Is This a Fucking Perfect regalo de Navidad? Es un juego increíble y por ese precio es... Vamos. Cógelo con el enlace del canal. Que me llegan cuartos. Dame el enlace, joder. El enlace, ahora te lo doy, macho. El enlace es. Que alguien haga un comando con lo de Instant Gaming, por favor. De mi perfil de jugación instantánea. Si puedes, Jota, hacer un comando con eso, te lo agradezco hasta el día de la muerte, tío. Me están haciendo la de los partos, ¿eh? Qué guay, Matrix. O sea, que le afectan al elefante con balista. Una unidad un poco rara, el elefante con balista. Yo es que de verdad. Mira, aquí qué pedazo de mina detienen. Se la voy a robar ahora mismo. Aquí hay una reliquia. Ahora voy, Solomon. Sí, lo he visto. Lo he visto. Hay oro aquí también. Ahora cuando... Acá está herido. Descansará las próximas batallas. Te envía tu perfil, pero no sabes qué hacer. A ver. Ah, mierda. Perdona, no he pasado el enlace bueno. I'm so sorry. Es este. Ese sí. No pasa ni media, Solomon. Sí, es que te había leído, tío, pero estoy un poco agobiado porque quiero matar a este men y me está tocando un poco los huevos y por eso no te había hecho caso aún. Si me disculpan, tengo en España visigodos que tomar. Vas a ir a jugar la de Tarik. Buena campaña la de Tarik. Un poco, no sé si la habrán cambiado, pero en la versión original era un poco aburrida. ¿Te vale lo mismo? ¿En serio? Y debería salirte más barato. Te salen unos centimillos menos. Bueno, pues algo es algo, macho. De todas maneras, a mí sí que me llegará un porcentaje de la venta y eso está fantástico, tío. Ese tipo de cosas anima un montón, tío, porque luego
Te llega la pasta de Instant Gaming, en el sentido de que te lo dan como crédito, ¿vale? De Instant Gaming. Y luego, para cuando quieres comprar un juego para el canal, está genial, ¿sabes? Porque es como que el propio canal lo paga. Muchas gracias, Jota. Es que tremendo moderador, tío. Madre mía. Sí, lo de las flechas del castillo se nota mucho. Arblike, muchas gracias por el follow. Bienvenido seas, amigo. Espero que lo pases guay por aquí. Pases bien. Bueno. El Nightbot ahora es útil, ¿eh? Antes solo molestaba, pero ahora es útil. Hace cosas. Voy a darle velocidad a la partida, chicos, porque necesito que esta partida termine ya. Me estoy poniendo un poco nervioso con ella. Se me está haciendo muy larga. Además, llevamos ya casi 2 horas de directo. Que, por cierto, hoy vamos a hacer 2 misiones. Porque no me ha dado tiempo a hacer una tercera. Porque esta segunda es longa. Necesitamos más casas. Vamos a matar a este men, por favor. Sí, llegarán luego, Eddie. Y que te lo pases bien con el Brujer 3. Lo vamos a jugar aquí en el canal en algún momento. No muy distante. Jugaremos el 2 y luego el 3, ¿vale? Buenas noches, Xavi. Yo voy a terminar en cuanto elimine a estos señores. Ante ti, Raja. Pero debo advertirte. Existen enemigos al oeste observándote con envidia. Ahora sí. Lohara avanzó de Imperial. No conocí Instant Gaming. Instant Gaming está muy bien. Puedes pillarte juegos bastante buenos a un precio bastante asequible. Suele estar todo más barato. Menos los juegos de Nintendo, que Nintendo es... Yo no sé, de verdad. O sea, su política es una locura. La de Nintendo. O sea, sale un juego de Nintendo por un pasto, siempre. Nintendo es el Apple de los videojuegos. Yo no lo habría dicho mejor, Show. Es... Tienen el Skyrim, tío, para Switch, que lo quiero yo, para jugar en... cuando estoy en... pues eso, en ratos que no puedo jugar a otra cosa. Un juego eterno. El Skyrim es un juego eterno. Me gusta por eso. Y vale 60 pavos, tío. Skyrim. En el baño, no me engañas. Oh, pues... sí. Pero 60 euros Skyrim,
dónde vas, ¿sabes? Yo, bajo mi punto de vista, me parece que es... que no está bien, tío. Por más que lo quieran vender, de que es una versión de portátil, que es diferente... que... mira, me da igual. Es un juego que tiene 87 años. Y por favor, no me lo cobres a 60 euros. Cóbramelo de precio completo a 25. A 30, como mucho, vale. Bueno. Pero 60 euros, como si fuera que salió ayer. O nuevo. Vale. Entiendo que cueste lo que cuesta. Pero un juego que tiene... pues tiene ya... va a hacer 9 años, Skyrim. Pues oye, no. No. Oye, ¿dónde está el tercer raja? ¿Por aquí escondido en algún lado? Ah, no, mira, lo está ahí. Nos inclinamos ante ti, hijo de Chauhan. Que esta alianza sea firme y eterna, como las montañas del Himalaya. Mira a Yayakandra correr de regreso a Kanu como un niño castigado. Rajat, tu divijaya será cantado por los poetas por siglos. Nice. Hello there, Rost. ¿Llegas? Llegas para verme acabar, men. Pero bienvenido seas. Bethesda viviendo Skyrim hasta el Elder Scrolls 5, sí. Mira, Arambais. Mira, aquí había un montón de oro. Aquí sí. Esto me pasa por no haberlo explorado. Pero claro, es que meterse en todas estas zonas, tío, es... mandar aldeanos y tal, es un poco jodiendo. Si no tiene más remedio, lo haces. Bueno. Toda la India escuchó historias sobre Prithviraj, sobre su gran conquista. Los no, aún no le he acabado, Rost. Se sometieron mañana. A él y las historias de sus victorias se esparcieron. Príncipes de todas las tierras vinieron a felicitar al joven Raja. Pero el amor de una princesa es mejor que cualquier riqueza. En Kanuj, la corte de su rival Yayakandra, a Prithviraj le llamó la atención Sanyukita, una princesa Rajput decidida con una belleza hechizante. El joven rey se enamoró de la hija de Yayakandra. El juego es para GOG.com, no entiendo esto. GOG es una plataforma, como Steam. Funciona bastante bien, GOG. Yo te recomendaría descargármela. Tiene una aplicación de escritorio. Descárgatela y te bajas ahí el Witcher. Ay, no sabía que te molaban los RTS. Mucho. Mi canal se basa en mucho RTS. Sobre todo Age of Empires. Alguien me ha seguido en YouTube. Emanuel Arcila Pino. Muchas gracias por la suscripción y gracias por el follow aquí también. Muchas gracias. Bueno, lo que sí vamos a hacer, chicos, es dejar por aquí el directo de hoy. Llevamos 2 horitas y yo mañana tengo trabajo, así que no me puedo quedar más con vosotros esta noche. Pero mañana tenéis vídeos y tenéis directo por la noche. Mañana puede ser, hay chance de que terminemos el Assassin's Creed, aunque me da la sensación de que no, ¿vale? Me da la sensación de que nos va a llevar por lo menos 2 directos más, Assassin's Creed 2, la historia del Vallainas. Así que bueno, muchísimas gracias por haberos pasado por el canal un día más, chicos. Muchísimas gracias por el cariñito, el apoyo y esas cosas. Y nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana. Mañana ya está haciendo el Vallaina. Gracias por todo. Bueno, chicos, 1000 millones de gracias. Cuidaos mucho. Pasad buena noche. Y nos vemos mañana. Así que hasta la próxima, chicos. Chao, chao.